Palabra de vida. Del libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor: esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les señalo y todo les irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles. Seguro que no te responderán. Aún así, les dirás: esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 95. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos una discusión bien interesante entre los judíos a propósito de la curación que hace Jesús de un hombre que tenía un demonio que le hacía perder la capacidad de hablar. Unos afirmaban que Jesús no sanaba por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, por el contrario, sí reconocían la acción sanadora de Jesús en medio de su pueblo. Esta discusión se ha presentado a lo largo de los siglos. Siempre existirán personas que acepten la acción de Dios en sus vidas. Por el contrario, siempre existirán hombres que, cerrados en su corazón,
buscarán mil argumentos forzados para no reconocer la acción del Cristo en la humanidad, la acción de su Iglesia Católica en el mundo. Esa es la cerrazón del hombre y es quizás su gran enfermedad. Pero Jesús queda bastante listo, señalará tres argumentos. El primero, si yo soy capaz de sanar con el poder de Belcebú, en el fondo el demonio está dividido porque su acción es hacer el mal y no el bien, y si está dividido, él mismo se destruirá. El segundo argumento que da Jesús es que estos signos de sanación son la inauguración, la presentación de las acciones del reinar de Dios que ya llega a la vida de los hombres. Y el tercer argumento que señala, a propósito de un hombre fuerte que rechaza el ladrón que entra a su casa, Jesús indica que el más fuerte es capaz de vencer al solo fuerte, en este caso el maligno. Pero quizás lo más interesante que encontramos en esta reflexión está contenido en la última parte del Evangelio, cuando nos muestra que quien no está con Jesús está contra él. No podemos permanecer neutrales, no podemos permanecer de alguna manera impasibles ante el mensaje de Jesús. O estamos con él o estamos contra él. Y es precisamente esta palabra final del Evangelio de hoy que nos pone a pensar cuántos hombres y mujeres que a veces en una práctica religiosa concreta viven la bondad, el servicio, la justicia y el amor a los demás. Y a veces los tildamos de personas arreligiosas o de personas no creyentes y por tanto sometidas a sospecha. No, Jesús fue más incluyente, Jesús fue más universal y Él reconoce que el bien es bien, venga de donde viniere. La Iglesia ha llamado a estos hombres y mujeres de buena voluntad cristianos anónimos y les da este título porque la acción del Espíritu Santo obra en ellos, permitiéndoles la justicia, el servicio, el amor, la donación a los demás, sin que ellos tengan una clara conciencia de esta acción del Espíritu en sus vidas. Por eso la tarea que realiza el Papa Francisco, lejos de macartizar entre buenos y malos, entre piadosos e impíos, es magnífica y es profética en nuestro tiempo. Él busca atraer a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, así hayan separado sus vidas de algunas prácticas religiosas. Hoy reconozcamos que si bien es importante una práctica cultural o religiosa, el más importante, la obra de amor, la obra de vida, la obra de justicia, la obra de servicio que podamos practicar con los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.